Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludos, amigo Chuyín. Pues ahora esta mañana vamos a hacer un video de... Ya estamos preparándonos para la primavera. Ya aquí en el sur de California pues ha estado lloviendo mucho. Ahora sí, se nos ha llovido bastante. Esperemos que después nos saquen las autoridades de que hay sequía, porque la verdad que ya no hay sequía, hay muchísima agua. De hecho, estos días, ayer fue día que llovió todo el día. Y antier, y se pronostica que para la otra semana también va a llover, lunes, martes y hasta miércoles. Entonces ahorita lo que andamos haciendo ya es preparando, quitando todas las hierbas que nacieron entre las plantas, quitar toda la basura. Mira, aquí está la basura esta. Esta basura cae de los árboles que tengo aquí. Mire, déjeme aquí. De estos árboles cae. Pero como yo le puse esta lona para que retengan la basura, pues ahí la retienen. Entonces cuando cae ya demasiada, pues agarro y la aviento y pues es imposible que no caiga aquí entre las plantas. Y mire bastante que hay en todas las plantas de aquí. Entonces ahorita como ya casi el árbol ya dejó de tirar la basura, tenemos que tirar la basura que está ahí arriba en el techo, tirar todas las hojas que están entre estas lonas o no sé cómo ustedes les digan, yo les digo sombras o lonas para tapar el sol para las plantas, para que así tengan nada más luz solar y un poco de sol para que las plantas se mantengan bonitas. Y también en este tiempo de frío las cubre mucho porque no les entra el frío así directo del sereno frío, no, sino que las cubren estas lonas o sombras, o mallas, ¿verdad? Entonces es lo que estamos haciendo ahorita, ya comenzando a preparar. Mire, a pesar de que aquí ha hecho mucho frío, y aquí cerquita de nosotros, nevó en las montañas de 3.000 pies de alto, nevó. Y mire, aún así, mire mis plantas. Están sanas, fuertes, verdes. Mire esta hierba santa. Bueno, no sé cómo le digan ustedes, hierba santa o hierba santa, no sé, pero mire, están todos bien sanitas y como les digo, no las quemó el sol, no las quema tanto el sol y tampoco las quema el frío, porque las tengo bien cubiertas con estas mallas que les deja entrar, se puede decir que un 50% del sol. Y por eso es de que se mantienen así bonitas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora. Esta mañana es de que vamos a comenzar a limpiar. Mira, aquí tenía un epazote muy grande, pero lo que pasa es que cuando ya deja de dar las hojas bonitas y todo, da mucha semilla y ya luego esa se seca. Entonces yo lo hice fue podarlo. Mire, ahí dejé el tronco, ya lo podé y allá está otro que está podado. Entonces todas las semillas que cayeron allí y que cayeron allí en las plantas, bueno, aunque estas al ratito las voy a limpiar porque le voy a quitar todas las hierbas que tiene, le voy a quitar todas las hojas que le cayeron, como mire, todos los que les creció aquí, las tengo que limpiar porque ya estén, para que ya estén listas a la venta. En aquel árbol de limón había mucha hierba que tengo que ir quitando poco a poco y limpiar todas las plantas, todos los botes que tengo aquí, pues tienen mucha hierba, pero vamos a comenzar por un lado primero. Mire toda la basura que hay allá. Luego va a quedar muy bonito ya. O sea que hay mucho trabajo que hacer. Pero primero tengo que ir comenzando a limpiar las plantas. O sea, los botes o las macetas que tienen las plantas. Para que de esa manera ya las tenga listas para la venta. Bueno, aquí voy a poner para que ustedes vean la limpieza que voy a ir haciendo. Mire cómo están. Así se ven hasta feas. Si viene alguien a quererme comprar una planta, va a decir, no, pues sí. Las tiene muy descuidadas. Y lógico que ahorita que en tiempo de la lluvia pues no se podía hacer nada. Y mejor las dejé así como decir, a la silvestre, para que así les cayera su agüita, estén en su ámbito natural, sin ninguna cosa que le esté haciendo. Pero ahora sí, ya para venderlas tengo que limpiarlas. Mire, por ejemplo, esta pues le cayó semilla del árbol. Ya está creciendo una rama de árbol. ¿Qué hacemos? Pues nada más la quitamos. Le quitamos todas las hierbitas así.
y ya la dejamos lista para la venta. Aquí la vamos a poner abajo y la vamos a llevar a otro lugar. Mire esta, cómo está. Mire, ¿qué vamos a hacer? Únicamente nada, lo que vamos a hacer es quitarle todo esto. Le retenemos aquí donde está la raíz para que no se salga la tierra y le jalamos. Hay que tratar de sacarla con toda la raíz que se pueda para que no vuelva a nacer ahí. Pero sí, esta agarró profundo, mire. Esta agarra muy profundo. Entonces ya le jalamos más. Mire, casi se metió en toda la maceta. Ahora sí, se le dio en toda la maceta. Mire, ya le quitamos todas estas hierbas, la acomodamos para que esté en el centro. Y mire, lista para que se vaya a poner ya para la venta. Bueno, esta no agarró nada más que pura basurita, nada más. Mire, esta no le cayó semilla. A esta tampoco, bueno, sí, casi le cayó semillas, pero mire, qué fácil. Lista. Mire esta. Y la cosa que mire, estas crecen rápido, las semillas estas. Bueno, porque aparte la tierra que le puse a estas plantas es peat moss y perlita y fibra de coco. Entonces cuando le cae una semilla, mire, como esta aquí está echando semillas, esta está larga, le cae la semilla allí y rápido crece, mire. Entonces nada más lo que hay que hacer es sacarle esta y listo, ya está lista. Mire, esta la vamos a tener que sacar de aquí, la voy a tener que sacar y ponerla en una maceta porque es una planta diferente. Esta creció junto con la corona de Cristo. Y esta tenía una planta cerquita de aquí, de estas, y como estas cuando ya se secan echan semilla, estas florecitas. Pero si no, también estas, como llegan a quedar entre la tierra así, pegan, agarran raíz y ya están listas. Mire, esta la voy a quitar luego y la voy a hacer una planta. La voy a dejar aquí mientras vamos a ir quitando toda la hierba que le creció a estos arbolitos, a estas plantitas. Porque si se las dejo, pues se van a ver feas. Aparte de que se van a ver feas, estas le quitan los nutrientes que tiene la tierra para la planta. Y como esta sí agarra muchas raíces, expande todo por donde quiera. Mire. Ahí está. Y estos son de los esquejes que sembré la vez pasada. ¿Se acuerda que tenía muchos esquejes que le dije? Mire, se ponen en el bote, en un bote que se sequen, o si no, se ponen en un bote grande. Ahorita le voy a enseñar el bote donde yo los pongo, que son muchos esquejes. Y cuando ya agarran raíz, entonces ya los vengo y los pongo en un bote de estos. Ahorita déjeme traerlo para que usted lo vea. Mire, estos son de los que son de estos. Y yo, o sea que en este bote grande, bueno, digo grande, ¿eh?, pero ahí los pongo. Una espina me entró. Y eso que tengo guantes. Ok, pero son de trapo. Mire, entonces yo los pongo en este, los clavo así, en la tierra. Y ya con el tiempo, este bote con esos esquejes, tienen aproximadamente, bueno, uno este se pudrió, mire. Este, como estaba entre tanta agua ya, se pudrió una más. Bueno, este tiene aproximadamente alrededor como de 3 meses que lo puse allí, más o menos. No les he hecho caso porque tengo muchísimos que ya tengo en botes. Ahora que ya está en la primavera, que ya comienzan a venir la gente a comprar, entonces se van a ir comenzando a vender. O si no, voy a tener que ir a algún vivero para ofrecer, para vender algunos y ya tener para poder trasplantar estos en botes de galón. Y ya después de botes de galón, pues ya lo puedo poner en 5 galones y se va creciendo, se van haciendo muy bonitos. Pero ese es así como le hago. Cuando usted no tiene botes pequeños, esa es una buena idea hacerlos para que usted ya los tenga adelantados. Para cuando usted ya quiera reproducirlos ya en uno por uno, entonces nada más agarra, los saca con la raíz y los pone individualmente ya en otra maceta. Bueno, ya les he enseñado ese método y es bien sencillo
y muy bueno, porque de verdad pues ayuda muchísimo para que usted vaya adelantando ya los esquejes, ya todos van a tener raíz, únicamente es ponerlos en un bote y hacerlos uno por uno. Mire, vamos a quitarle todas las hierbas estas. Me quité el guante, no lo supe, aquí está. Es que ahora, últimamente me tengo que estar cuidando las manos, porque no sé qué me está pasando, que se me, que cuando agarro ya mucho la tierra, no sé si se me están haciendo, mire, se me secan de las puntas y después me comienza a hacer como se me cuartean. Entonces me tengo que estar poniendo guantes para que no me infecte. Y a mí me regañan cada rato. Mi esposa me está diciendo, usa guantes. Pero yo, desobediente. Pero es que me gusta trabajar sin guantes, como que trabaja uno más a gusto. Pero sí, a veces es necesario usar guantes, porque la demás las puede ver una araña o un animal. O hay unas hierbas que yo las conozco, que le dicen mala mujer, o también se conoce como ortiga. Esa hierba de la ortiga, que déjame ver si tengo por aquí, que si usted la llega a agarrar con la mano, le da una quemada, pero feo. Y se siente tan, se siente tan gacho que después de que se le hincha la mano. Son unas pinitas pequeñitas, no sé, pero no sé si se queman o no sé, pero se hincha la mano. A mí se me ha hinchado porque un día yo no sabía que era, que la ortiga esa era así, pues cuando no sabía de plantas. Y agarro la hoja como si fuera esta, así, déjeme decirlo, como si fuera esta. Y yo no sabía, y que agarro la hoja sin guantes, que la agarro así, que rápido que la suelto. No, pero me quedó luego así, entonces la tenía en la mano y se me hinchó. Eso bien, bien mala, por eso es que le, no sé por qué le pusieron, pero así le dicen allá donde yo soy, de Cuernavaca, Morelos, le dicen mala mujer, hierba de la mala mujer. No sé por qué le dicen así. Si las mujeres no son malas, ¿no? Miren. Vamos a... Miren cuánta raíz agarró esta. Agarró bastante. Y no las quiero cortar con la tijera porque quiero que salga toda la raíz más que se pueda. Ahí está. Bueno, así se la vaya haciendo toda, a todas las plantas que tengo aquí. Y ya después las voy a ir acomodando en otro lugar, donde ya va a ir el proceso para que las vaya acomodando y vayan a estar listas para la venta. Miren, vamos para acá. Para acá las voy a ir llevando. Déjeme ver si por aquí lo pongo para no ir cargándolo hasta allá. Pero allá es donde las voy a poner. Voy a cruzarme para este lado. Ahí voy, me tuve que dar toda la vuelta para venir para acá. Mire, entonces ya limpias aquí. Ya aquí lo voy acomodando. Entonces aquí me va a dar, ya les va a dar sol, más sol. Ahora que llueva les va a caer ya suficiente agua, que pues en los días de lluvia pues no va a tener que gastar agua. La misma lluvia es la mejor agua que les cae. Entonces ahí es donde voy a ir pasando todas las plantas, ya limpiándolas y pasándolas, porque después hay plantas que tengo aquí que las tengo que ir separando. Voy a ir separando las que son como las puras suculentas, plantas ornamentales,
plantas que son nada más que tienen que llevar sombra, no luz, esas las tengo que ir separando. Y pues como aquí tenía, ahí donde están, donde estoy poniendo las coronas de Cristo, ahí tenía una sombra que les había puesto porque había plantas que no necesitaban sol. Pero allá apenas lo quité, que fue la semana pasada, la quité esa sombra, con el propósito de ya ir preparando las plantas que son, que lleven sol, que lleven suficiente luz y que les dé suficiente aire para que se pongan bien bonitas. Mire, aquí estoy, tengo las plantas que he estado reproduciendo, mire. Mire esta planta tan bonita. Nada más que luego les cae semillas y luego tenemos que estarlas cuidándolo, sacándole con este con cuidado, porque esta es una bien delicada esta. Bueno, delicada no en que se... Esa, sino que son muy frágiles, mire. Mire qué bonitas. Esta la reproducí, compré como unas cuatro plantas. Y de esas cuatro plantas les saqué algunos esquejes. Ya las originales, o sea, la planta madre ya las vendí. Y de allí saqué todas estas. Y hay por ahí algunas más que ya he estado vendiendo, de unas plantas de las que reproducí para que pues ahí salga dinerito, ¿verdad? Por eso les menciono, en mi canal es exclusivamente para aquellos que quieren aprender a darle mantenimiento a las plantas. Bueno, son para todos, ¿verdad? Pero luego yo lo hago de una forma para que vean el video, aprendan cómo la pueden reproducir, para que cuando haya una necesidad, que ahorita en ese tiempo va a haber mucha necesidad, que los costos de la vida, el costo de la vida es muy alto, muy caro. Entonces, pues poder sacar algún dinerito. Y fíjense que me da gusto que algunos de mis suscriptores me han dicho: Chuyín, yo ya comencé a reproducir las plantas y las he comenzado a vender y estoy sacando dinerito de esas plantas que he reproducido. Sabe que me da mucho gusto, porque el propósito de mi canal es de que aprendan para que ustedes puedan mantener sus plantas bonitas y también para que puedan sacar un ingreso. A mí no me cuesta nada mencionarles y decirles: miren, se hace así, ya sea. Somos más de 7.000, 8.000 millones de personas en el mundo que necesitan aprender, y pues muchos van a comprar. A mí no me importa que usted aprenda y les venda por aquí. Usted no vive cerca de mí, vive en otro lado, pero usted, donde viva, usted va a poder vender sus plantitas, va a poder sacar un ingreso, y gracias al empeño que usted le pone, porque de lo que están ahí los videos, ahí están los videos, pero es cosa de que usted le ponga empeño, aprenda cómo hacerlo, para que usted haga rendir esas plantas y pueda sacar un ingreso. Pues mire, me da mucho gusto haberles enseñado este video de esta mañana. Hay mucho trabajo que tengo que hacer, y entonces pues quisiera enseñarles todo lo que voy a estar haciendo y todo, pero sería un video muy largo. Si me regañan porque hago un video de 10, de 15 minutos, y me regañan y me dicen: hey, nada más al grano, di lo que vas a hacer y vámonos, el que sigue. Yo quisiera hacer eso, pero con un poquito no van a aprender, porque hay muchos pasos que se tienen que dar. Se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro. Entonces, si yo lo hago así nada más rápido, pues no van a aprender nada. Hay muchos videos que sí los hacen así rápido y todo, pero no les están enseñando paso a paso. Y además, son videos que no son reales, son videos que nomás les ponen esa planta y después ponen otra que ya está bonita y todo, y no es la misma que ellos hicieron. O el seguimiento como debe de ser. Yo les estoy dando el seguimiento, les estoy dando paso por paso, les explico cómo preparar la tierra para que ustedes puedan reproducir las plantas, que se las pongan bonitas. Y únicamente, fíjense, no les vendo todo eso. Únicamente lo que les pido, por favor, que le den un like y que lo compartan con todos sus amigos, sus redes sociales, sus contactos, para que ellos también aprendan y puedan mantener o darle mantenimiento a sus plantas, y que también un día, ¿verdad?, tengan un pequeño vivero así como el mío, pequeñito. O qué tal, que bueno, que sí puede ser un vivero grande, para que puedan ustedes sacar algo de dinerito. Pues mire, voy a mandar unos saludos que desde cuando me están pidiendo que cuando hiciera un video que les mandara saludos, y no les había mandado saludos porque he estado poniendo videos de los que ya tengo hechos.
y entonces por eso es de que no había hecho alguno, pero le voy a pasar, le voy a seguir haciendo algunos, voy a estar haciendo otros videos para que ustedes tengan la oportunidad de aprender más de cómo se le da mantenimiento, de cómo usted puede reproducir más plantas y, como le digo, sacar algo de dinerito. Mire, voy a mandar saludos a... Déjeme poner aquí la cámara para acá de este lado, venirme de este lado. Deje ponerles una cara bonita. Bueno, no va a ser la mía porque estoy re feo. Pero mire, voy a poner esta cara bonita. Mire. Ay, así mientras yo estoy mandando los saludos y todo eso. Primeramente le voy a mandar saludos en todos los países donde me ven. Y va a faltar algunos porque los que aquí en la página de YouTube son los que me registra que los que me están viendo en otros países. Por ejemplo, aquí me están viendo en este país Guatemala, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina, España, Estados Unidos y México. Son los que me registra YouTube de los cuales me están viendo. Ahora, en México pues hay muchos estados. Me ven en el estado de Guadalajara, en el estado de Guanajuato, en el estado de Cuernavaca, Morelos. Me ven en Tijuana, en Baja California, porque Baja California es la sur y la norte. Está Mexicali, está Sonora y la Ciudad de México, Nayarit. O sea que hay muchos, casi de la mayoría de los estados de México están viendo mi canal y de verdad que se los agradezco muchísimo. Sigan por favor visitando mi canal y sobre todo denle like. Eso a nosotros los que hacemos estos videos nos ayuda mucho que le den el like y que los compartan con otras personas. Ahora vamos a pasar a los personales, a los saludos personales que me han estado pidiendo. Aquí le mando saludos a la señora Josefina Vargas de Choco, o más bien Chaco, Argentina. Choco, porque dije Choco. Ahí en una parte de Oaxaca, Choco le dicen a una persona que está sucia, ¿verdad? Y no es así. O sea, Chaco, Argentina. Señora, aquí es la señora Ané Samarripa. Señora Juana Cuevas. Señora Maggie. Y al señor Gerardo Alfonso López. Y algunos de los que ustedes me han mencionado que les he saludado. Disculpe que no, probablemente se me olvidó apuntar su nombre, pero les mando un cordial saludo a todos ustedes que ven mi canal y que se esmeran por estar viéndolo, toman su tiempo para estar viendo mis videos y a veces hasta mis ocurrencias que digo, ¿verdad? Les doy las gracias y sigan siguiéndome. Va a haber más videos más adelante. Voy a estar enseñando cómo puede usted reproducir esta planta. Mire, que es no es esa cosa que le dicen hierbabuena, ¿verdad? O sea, eso le dicen a una hierba esa que se fuma. No, esta es, el nombre es ojo de tigre o linternas chinas. Mire, le voy a enseñar cómo se la van a reproducir. Van a aprender cómo van a reproducir estas rosales. Mire cómo yo los puse allí y cómo ya están allí. Las esquejes de limón. Todo, hay muchas plantas que con el tiempo, ahora más adelante que ya no va a haber lluvia, les voy a estar comenzando a hacer estos videos, enseñándolos paso a paso y mencionarles cuál es la tierra y cómo prepararla para que usted pueda tener éxito. Bueno, me despido de ustedes y por favor denle like y comparta con sus redes sociales. Como siempre, los saludo a su amigo Chuyín y recuerde que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin.